Un conflicto armado obliga a Pedro y Alma Madrigal, una joven pareja casada, a huir de su pueblo natal en Colombia con sus bebés trillizos, Julieta, Pepa y Bruno. Los atacantes matan a Pedro, pero la vela de Alma repele mágicamente a los atacantes y crea la casita, una casa sensible para la familia ubicada en el Encanto, un reino mágico, bordeado por altas montañas. 50 años después, un nuevo pueblo prospera bajo la protección de la vela, y su magia otorga dones a cada descendiente madrigal a la edad de 5 años, que utilizan para servir a los aldeanos. Sin embargo, Bruno, vilipendiado y convertido en chivo expiatorio por su don de ver el futuro, desapareció 10 años antes, mientras que la hija menor de Julieta, Mirabel, de 15 años, misteriosamente no había recibido ningún don. En la noche en que Antonio, de 5 años, adquiere la capacidad de comunicarse con los animales, Mirabel de repente ve a la casita crujiendo y la llama de la vela parpadeando, pero sus advertencias pasan desapercibidas cuando la casita parece intacta para los demás. Después de escuchar a Alma rezar, Mirabel decide salvar la magia del milagro. Al día siguiente, habla con su hermana mayor, Luisa, que posee una fuerza sobrehumana, quien confiesa sentirse abrumada por sus obligaciones casi constantes y luego sugiere que la habitación de Bruno, en una torre prohibida en la casita, puede explicar el fenómeno. Allí, Mirabel descubre una cueva y apenas escapa con algunos pedazos de una losa de vidrio esmeralda opaco en la mano. Afuera, Luisa descubre que su don se debilita. Después de que su familia le recuerda por qué Bruno es vilipendiado, Mirabel vuelve a armar el vidrio y ve una foto de ella con la casita rompiéndose detrás de ella. Más tarde esa noche, la hermana mayor de Mirabel, Isabela, que puede hacer crecer plantas y flores a voluntad, está programada para comprometerse con el vecino, Mariano Guzmán. En medio de la propuesta de Mariano y una cena incómoda, Dolores, que posee un oído sobrehumano, revela el descubrimiento de Mirabel a todos, lo que hace que la casita se rompa nuevamente, arruinando la noche y la propuesta de Mariano cuando Pepa, que controla el clima, invoca un aguacero. En medio del caos, Mirabel sigue a un grupo de ratas y descubre un pasaje secreto detrás de un retrato donde encuentra a Bruno escondido. Bruno revela que nunca salió de la casa y que la visión cambia entre Mirabel salvando y rompiendo la casita, haciéndole creer que ella es la clave de la magia de la casita. Negándose a dejar que Mirabel saliera lastimada, rompió la visión y desapareció. En la habitación de Antonio, Bruno evoca de mala gana otra visión que se parece a la anterior, junto con Mirabel abrazando a Isabela y fortaleciendo la vela. Mirabel se disculpa a regañadientes con Isabela, quien abruptamente le confiesa que no quiere casarse con Mariano y le agobia su imagen de perfección. Mirabel ayuda a Isabela a desarrollar sus poderes y las dos se abrazan, pero Alma ve a la pareja y acusa a Mirabel de causar las desgracias de la familia por despecho por no tener un don. Mirabel finalmente critica a Alma por considerarla no lo suficientemente buena para la familia, culpando a su naturaleza dominante por debilitar la magia de la familia. Este argumento crea una fisura que divide la montaña cercana y demuele la casita cuando la vela se apaga, dejando a los madrigal impotentes. Mirabel, devastada, huye de la familia, que se apresura a encontrarla. Varias horas después, Alma encuentra a Mirabel llorosa en el río donde murió Pedro y le explica su trágica historia y cómo, decidida a preservar la magia, ignoró cómo sus expectativas estaban dañando a la familia y finalmente acepta la responsabilidad de lo sucedido. Mirabel y Alma se reconcilian y las dos, con Bruno a cuestas, reúnen a los madrigal para reconstruir la casita, con la gente del pueblo uniéndose. Mirabel instala un nuevo pomo en la puerta principal, restaurando los dones de la familia y reviviendo a la casita. Ella y Bruno se unen a la familia para otra foto.